Hoy vamos a explorar una confitería hostería que, de ser la más prestigiosa, pasó a tener un triste y trágico final. Por muchas décadas fue una parada obligatoria. Todos la recuerdan por su excelente atención, un lindo comedor, platos de loza y exquisitos menúes. El Cóndor tenía pastelería propia, en donde elaboraban las mejores medialunas que podías encontrar en toda la Ruta 2. La comodidad de las habitaciones y el enorme salón queda en la memoria de los visitantes. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué encontramos acá? A ver. Este parador era atendido por sus dueños, una típica familia con dos hijos varones adolescentes. El negocio y la familia marchaban de 10, pero algo malo estaba pasando en su interior. Se dice que la madre tenía problemas y luchaba con sus propios demonios. A ella le gustaba mucho salir por las noches y volver muy tarde. Literalmente escapaba de su familia y nadie sabía dónde iba. Una noche salió como siempre y no regresó más, abandonando a su marido y a sus dos hijos. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimas maderas con clavo de lo que era el techo. Mucho no tiene, mucho no hay, pero es un abandono. Así que venimos a ver qué podemos encontrar. Lo encontramos cerca de la ruta. Como un parador, acá podemos ver que hay una barra. Un guante. Bueno, ahí se metió el dron. Drone Ixar está ahí con el tema del dron. Capo. ¿Y acá qué encontramos? Un cortafierro. Parece que el que vino a romper se olvidó la herramienta más importante. Y bueno, y acá tenemos una de esas heladeras antiguas de madera. Acá pegado hay como una casa, así que vamos a ir por aquel lado, así no nos ven, no queremos molestar tampoco. Hay una casa bien pegadita, creo que es como la cocina o el lugar. Acá empieza lo más triste. Un día, el hijo mayor, desconsolado por la ausencia de su madre, toma una terrible decisión. Espera el momento de estar solo y cuando nadie lo ve, se suicida. Para este momento, nada podía consolar al padre, que se encontraba en una profunda y triste depresión. Él ahogaba sus penas en el alcohol, se emborrachaba y se perdía, causando pleitos a donde quiera que vaya. Más de una vez debieron hospitalizarlo, hasta internarlo por causa del alcoholismo. Envases antiguos de coca, Coca-Cola de un litro, están buenísimos, me encanta. A esta situación yo la llamo el final. El hombre totalmente desbordado y al no poder enfrentar su realidad, toma la misma decisión que tomó su hijo. Y decide quitarse la vida, dejando a su hijo menor solo. El Cóndor, este histórico parador, confitería y hostería, con los mejores platos y habitaciones y medialunas de la Ruta 2, nadie pudo sostener, y cierra sus puertas definitivamente a fines de los 80.
Ya lo recorrimos todo completo, la verdad que mucho no hay para mostrar. Era como una confitería, era como un comida al paso. Y no vine solo. Y acá estoy con mi amigo Cedo. ¿Qué onda, amigo? Otra vez más nos juntamos. Nos reencontramos, una cosa de loco, Seba. Hoy hicimos una recorrida importante. ¿Hicimos hoy? ¿O no? Sí, anduvimos por todos lados. Hoy fuimos a una fábrica espectacular. Pero bueno, no tuvimos suerte. Vamos por la revancha. No tuvimos suerte. Nos sacó la gendarmería. Fue lamentable porque tuve un viaje muy largo para no poder entrar. Ustedes saben, es horrible. Encontramos este lugar de paso. No es la gran cosa, pero es un lugar. Y bueno, no vine solo acá. Estoy con mi amigo Dronixar. Que al fin nos juntamos, hace rato que nos queríamos juntar y bueno, hasta que llegó el día. ¿Qué onda allá arriba? ¿Qué onda ahí arriba? ¿Se puede subir a ver? Pasó cerquita. ¿Qué onda por acá arriba? ¿Se puede subir? Ah, por acá. Por acá se puede subir. Ah, puede ser, ¿eh? Y bueno, me pude subir. No sé cómo. Llegué. Y este anda con el dron como un loquito por todos lados. Y bueno, llegamos a este altillo. Pero me gustaría subir un poco más, pero está difícil. Está bastante complicado. Y acá está la ruta. Desayunos y merienda. Así que bueno, la verdad que está bueno el lugar. No tiene mucho para mostrar porque está todo destrozado. Algo es algo. Y sí, amigo, ¿salió alguna tomita? Salió, bastante tomita linda salió. No me pude subir arriba de todo. Nah, algo es algo. Importante es intentar. Porque encontré una escalera y no me dio para llegar a la cima. Estuve cerca, no estuve tan lejos. También vine con Jorge, que también hizo un par de fotitos. El bueno, mejor la fotógrafo. Gente, ¿cómo va? Ya estamos cerrando el video. La verdad que es chiquito el lugar. Era un parador que está hace muchísimos años acá abandonado y queríamos también pasar nosotros a mostrarlo. Porque la verdad que está sobre la ruta. He pasado varias veces por la puerta. Porque ven que acá está la ruta. He pasado varias veces por acá, pero nunca frené. Dije, bueno, voy a meter, ¿ves? Esta vez vine y me metí a esta confitería, restaurante El Cóndor. Kilómetro 112. Hasta acá llegó el video, familia. Síganme, comenten ahí qué lugar quieren que vayamos a visitar, que no hayamos visto. No se olviden de sumarse a la familia. Y así terminamos. Saludos. Y así terminamos. Este videito. Chau. Bless.